9 de mayo. Carácter multifacético. La Iglesia católica ha establecido numerosos días a lo largo del año para honrar a María, por añadidura a las principales fiestas como la Inmaculada Concepción y la Asunción. Todo sábado, así como los meses de mayo y octubre enteros, se hallan bajo el patronazgo de María. Lo interesante respecto a los días y estaciones marianos es que cada uno refleja un aspecto particular del carácter de María. Por ejemplo, Octubre está dedicado a María como reina del Rosario, mientras que Mayo está dedicado a María como reina de los cielos. Ella es una sola mujer, una mujer compleja que exhibe diversos aspectos de su carácter dependiendo la situación en que se encuentre. Limitar a una sola faceta como el sometimiento a la independencia es minimizar toda la persona, y si María nos enseña algo que es la totalidad de las cosas más próximas a la santidad que podamos experimentar, soy una persona integral, ¿qué aspecto de mi carácter tiendo a sobresufatizar? Veo a María como una mujer de muchas facetas. Amén.